Hemos convocado estas concentraciones en el mismo día en que el Tribunal Supremo celebra su sesión para mostrar una posición de rechazo absoluto a la política penitenciaria vigente del gobierno del Partido Popular. Este Partido Popular está utilizando diferentes recursos a su alcance para poner en marcha medidas que en absoluto tienen que ver con el cumplimiento de la legalidad vigente. Incluso fabrican nuevas leyes para aplicarlas de manera retroactiva, y también es muy denunciable cómo en estos momentos están pretendiendo que los presos políticos vascos cumplan una doble condena por un mismo delito, primero en Francia y luego en España. A nuestro entender, en estos momentos la denuncia de la política penitenciaria es una de las mayores inversiones que se pueden hacer para la paz en este país. La paz y la convivencia del futuro de la ciudadanía vasca necesita precisamente del respeto a los derechos de los presos políticos vascos, y que en un proceso de paz continuado en el tiempo, finalmente, no haya ni una sola persona privada de libertad por motivación política. Y mientras tanto, además, estamos viendo cómo los sucesos de ayer en Guernica lo dejan patente. Al Partido Nacionalista Vasco ni está ni se le espera en la defensa de los derechos humanos. Nosotros consideramos que es el momento de utilizar todos los recursos a nuestro alcance para conseguir acabar con esta política penitenciaria vulneradora de derechos humanos, de derechos básicos, y por lo tanto utilizar, como decía, todos los recursos a nuestro alcance, desde recursos legales a recursos movilizadores y de presión social, y como no, también políticos e institucionales, para que finalmente los derechos de los presos políticos vascos sean respetados. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra apuesta, y en ese sentido queremos unirnos a la convocatoria de la coalición Euskal Herria Bildu para este sábado, tanto en Iruña como en Donostia, bajo el lema Euskal Preso Akatsa.